Hello, Reyes, welcome. Good evening, teacher. How are you doing? I'm tired. Tired. Good evening, teacher. Hello, good evening, Marvin. How are you doing? How are you, Marvin? I'm fine and happy because tomorrow is a weekend and or rest all day. So you don't work tomorrow? No. Okay, so that's good. Va a descansar. Yes. Okay, that's very good. Okay, you're the first ones. Falta que se me conecten aquí algunos. So we're gonna wait for them a little bit. Vamos a esperarlos un ratito, okay? Okay. Oh, wait. No ha cambiado la fecha. Está mal. Ahora sí, ya está corregido. Bien. What kind do you like, teacher? What kind of music do you like? What kind of music? I like different types of music. Me gusta, soy muy variada. So I don't have like a favorite genre. No tengo un género favorito. But mostly I listen to English music. Desde que empecé a aprender inglés, obviamente. And then casi solo ahí me mantengo. I can tell you what music I don't like. La música que no me gusta, esa sí la sé perfectamente. I don't like bachata. And I don't like banda. That music I don't like. Not at all. La banda esa tuba que tiene... me desespera un montón. Yeah. Very awful. What is it, Carlos? Very awful. Very awful. You don't like it? ¿No le gusta la banda o sí le gusta? No, ¿verdad? No, no, no. Banda. Mm-mm. Yo sí My soy. Music. Yes, what My is your favorite music? ¿Cómo es? Romantic music. Romantic music. De los 80. Yes, I like it, pero no mucho, porque yo soy una persona que me gusta sentirme alegre todo el tiempo y esa música me hace sentir triste. Como que los tonos son tristes. Mira. ¿Cómo dice? La electrónica. Sí. Sí, esa sí me gusta. Las que están de moda son tan bonitas ahora. Yes, I like rap. Yo escucho Aerosmith, Led Zeppelin, AC/DC. Oh yeah, yeah. The Doors, Guns, Poison, Bon Jovi, or rock. Only rock. Yeah, I like rock music. I like a lot AC/DC. Yes, I like them very much. I have shirts actually of AC/DC. Tengo algunas camisas de AC/DC. Wow. Yeah. My brother gave them to me porque mi hermano he loves rock, heavy metal and all those kind of genres. Yes. ¿Y usted, Reyes? What kind of music do you like? Maná. Maná. Yeah, I like Maná. Bien, de vez en cuando.
You don't listen a lot of music. ¿No escucha mucha música? No. Okay. Yeah. Yo para hacer limpieza, I have to listen to music. Tengo que escuchar música si estoy haciendo limpieza, si no me aburro. En mi trabajo siempre estoy escuchando música. No puedo estar sin música. Very good. En mi trabajo yo no puedo estar escuchando música. Because I have to be teaching, right? Okay. Very good. Vamos a esperar solo one more minute and then we're going to start because it's time. Pero vamos a hacer un review. ¿Cómo dice Marvin? I work alone. So you have like an office? Yeah. Okay. No pude formar las oraciones en la lección 9, dije. Why? No, hoy las quise hacer que es porque venía así topado en la mente, no llegué cómo formar las oraciones, las últimas dos oraciones. Okay. Ya vamos a, ya. Pero, o sea, ¿es porque eso o porque es error de la plataforma? No me pude. Okay. Ahí está. Teacher. Yes. A mí solo la 4 me hizo falta de las 9. Y no le hallé a usted. Se la muestro. Okay, you can show me. A ver, ¿qué tal? ¿Alguien está compartiendo algo más? Oye, oh, yeah, yo. Ahorita la quito. Hello, Brenda, Marlon, Eli, no los había visto. Hello, teacher. Hello, teacher. Esa, mire, la 4. People are not allowed. No veo lo demás. Can you show me? Mm-hmm. Are not allowed. Checking too late. Ahí está el error. Mm-hmm. Porque, ¿dónde necesito yo que vaya el tú? To check in late. Yes. Quité el tú ahí. Yes. Uh-huh. Now yeah. Corrected. Yes. Sí, ahí está. That was a mistake. Gracias. Very good. So we're going to start because today we have like a review of all the topics of the week. Tenemos un review de todos los temas de la semana. So we're going to start right now. Because I don't know why. Quiero ver. ¿Y qué le pasó a Carlos? Carlos estaba conectado y se me desapareció. Okay. So let's go and see. Right now I'm going to share my screen again so we can start with the class. There we go. So today is like a review of all unit 2 because every week we see a unit, right? So next week we're going with unit 3. I need you to be working on the platform, ya sea en los comentarios, the discussion forums, or the homeworks. Mañana subo notas, so you better have that. Claro, tenemos eso mejor, porque mañana voy a empezar a subir las notas. Okay, so vamos a trabajar primero en el manual, because we need to finish some exercise, there's a reading, hay una lectura, and vamos a terminar lo del manual para que yo pueda empezar a hacer el review que traigo preparado para el día de hoy, right? So all of this. And we're gonna do like some home worksheets. No sé si les han gustado las worksheets, así que son en línea, que pueden ustedes estar haciéndolas con sus compañeros. A mí me gusta más trabajar de esa manera con esas worksheets. No sé a ustedes cómo les ha parecido hasta el momento. Is it okay? ¿Sí estamos bien ahí? Okay. Yes. Okay. Yes, very good. Okay. Okay. Okay, very good. So we're gonna work with that, but first we're gonna go with the manual, right? So we need to go to page, let me see, this is page 27. So if you have the manual, please go there to page 27. And if you don't have it, and you can go virtual or you can see what I'm sharing right now, lo que estoy compartiendo. So we have a reading right here, que dice, reading, read the following article about giving instructions to staff. Check true or false for the items below. So aquí vamos a hacer un true and false, ¿verdad? Con this, with these ones, right?
So, but in here, in this esta parte, we have the reading. So we're going to read this. It's about giving instructions, dar instrucciones, right? So actually, with giving instructions, utilizamos un tema que vimos la semana pasada. ¿Qué cuál es? ¿Qué tema necesito yo para dar instructions? ¿Cómo son mis verbos? ¿Son? Imperatives. Yes, thank you, Marlon. They are imperative verbs, que son solo el muy verbo al inicio de la oración, without a subject, sin un sujeto. Or when we are saying the opposite, estamos dando una negación también, negative sentence, we just add don't, right? Agregamos el don't. So I'm gonna read this article for you guys. Voy a leer este artículo para ustedes. You pay attention because it's kind of long. Es un poco largo, right? It's not like the conversations we're used to, right? No como las conversaciones que hemos estado haciendo. But then, after I read it, you are going to help me reading it. We're going to do like a group reading. Vamos a hacer un group reading, una lectura en grupo. So what I'm going to do is read it, y después vamos a ir parte por parte leyéndolo. Okay, so pay attention to the pronunciation. Right now I have some participants. Mario se acaba de agregar. Welcome, Mario. We have, okay, solo Mario. Very good. Los demás ya estaban. Okay, let's go with it. Pay attention to the pronunciation, please. Y para todos, de aquí agarren vocabulario. Si no entienden una palabra, subrayenla y la investigamos juntos, right? If you don't know it, incluso si yo no la sé, lo investigamos juntos. Pero espero saber todo lo que está aquí, ¿verdad? Por eso estoy acá. Okay, so let's go. Number one, don't assume. They know what you mean. You know what they say. That assumption is the mother of all mistakes. Don't be the fool that assumes people know what you mean. With most people in your office or business will be intuitive and switch on. They are not mind readers. An imperative when delivering clear instructions is not to assume the recipient knows what you mean. And these can be for anything from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain the details. Ok, so en el primer punto estamos hablando de qué. ¿Se ha entendido alguien de lo que estamos hablando? Nobody. Assumptions. Esa palabra se parece mucho a la del español. Assumptions. No asumas, dice el punto. Don't assume they know what you mean. No asumas que ellos saben qué quiere decir. No asumas que ellos saben lo que tú quieres decir, right? So, what is it about? Vamos a ver a alguien que levante la mano que sepa de qué estamos hablando en el primer punto. Nobody? Really? Brenda. Entiendo, dice que el asumir es la madre de los errores, pero don't be the fool. No esperes que la gente... la gente en tu oficina, en tu trabajo, puede ser intuitiva. Y switch on, no sé qué es. Como alerta. Estar alerta, pero ellos no leen tu mente. Yes, very good. Thank you, Brenda. That's a good
understanding, significa de que no todas las personas en nuestro lugar de trabajo van a entender lo que les decimos a la primera, right? Y usted no se va a enojar porque le dio una instrucción a alguien y ese alguien no la hizo como usted decía. Most of the time, people don't know what we mean, right? La mayoría, la mayor parte del tiempo, la gente no tiene ni idea de lo que nosotros estamos hablando. And they won't do it like we want them to do it. I remember when I was studying, yo me acuerdo cuando yo estudiaba, usually I like to do like all the homeworks and all the things, porque yo las hacía a mi manera, entonces a mí me gustaba hacerlas, porque los demás no me iban a entender cómo hacerlas, y pues a uno le molesta estar explicando un montón de veces. But we have to do it to work as a group. Para trabajar en equipo, we have to do it. Now let's go with number two. It says, be clear and specific. Everyone loves a waffle. Un waffle es un waffle, igual que en español. Everyone loves a waffle. Dripping in maple syrup, please. O sea, con miel de maple. But no one likes waffle in conversations, and especially not in an email or when it is set of instructions. A nadie le gusta uno que sea como de instrucciones, ¿verdad? Whilst you don't want to ramble on in your set of instructions, that will be a waste of your time. And to be honest, they switch off after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personally, I prefer not to butter it up and would rather get straight to be the point on what needs to be actioned or delivered, rather than making the instructions too flowery, which will only confuse, right? When we say flowery, flowery, that means like no adornar tanto una instrucción, ¿verdad? Que le vaya a poner una instrucción aquí, esta florcita por allá y por acá para que se vea bonita la instrucción. Don't do that, because people get confused, se confunden. So what you have to do is be specific and go straight to the point, right? So that's what I understand. What do you understand? ¿Alguien más que me entienda algo que you have to share? ¿Que puedan compartir? Welcome, Alessandra. Welcome, Josué. Welcome, Boris. Justo eso que usted acaba de decir, quería mencionar que decía, de que, digamos, lo que relata es que a uno le gusta, digamos, comer el waffle tal cual como está, pero al momento de hacerlo es como que lo complicado. Pero que... al momento de decir cómo hacerlo, no es necesario hacerlo tan complicado, sino que simplemente hay que decir lo que se tiene que hacer sin, como usted decía, sin estarlo adornando. Solamente como que uno quiere que las cosas suenen bonito o se vea más para que los demás vean que uno sabe. Yeah, very good, Alessandra. Very good understanding of the topic. Yes, actually that's what it is. No adornar las cosas como que... Sometimes we want to make people feel like we know everything y como que solo nosotros lo vamos a poder hacer porque solo yo lo sé y está bien complicado y nadie me va a entender. Like some teachers are like that, right? Some, algunos profesores son como eso, right? Like they say, nadie pasa esta materia, yo aquí bien... como que son los que quiebran a los estudiantes en las materias, ¿verdad? And they like to feel like that, but actually, si los estudiantes no están aprendiendo, is it fault of the students or is the teacher, right? Who's the responsible? Si todos mis estudiantes no están aprendiendo, ¿de quién es la culpa? ¿Mía o de los estudiantes? Si dos no aprenden, es de ellos, ¿verdad? But if all of my students don't get it, si todos no lo entienden, that's my fault, right? Very good, Alessandra. So now let's go with number three. It says, give time frames. Espacio de tiempo. Give time frames. Do not confuse matters by not being specific with your time frames and deadlines, fechas límites. What you consider as soon, si usted dice, pronto, lo quiero para pronto, but when is soon? ¿Cuándo es pronto, verdad? Might be very different from your colleague. If you think soon is next couple of hours, yet your staff who you have instructed consider it to be in a few days.
Maybe you say hours, but they think days. Then this communication is going to have serious implications in any business or project, right? So it's very difficult when we say soon, or like we would say in Spanish, ahorita. What does ahorita mean? ¿Qué significa ahorita? Like right now? Like ahorita in the day? Like ahorita en esta semana? When do you want it, right? So we have to be specific on that. So who else likes to share what they understand about this? Ya participó Alessandra, ya participó Brenda. ¿Quién me quiere compartir aquí algo? Has to be someone. Hello, students. Hello. Voy a elegirlo yo dedocráticamente entonces. Yo creo que habla acerca de que si está considerando decir que el Zoom es pronto, tiene que ser ya. Si no hay comunicación en ese momento, pues vea, si no se tiene la comunicación, ¿verdad?, con los colegas, al final dice de que se pueden tener complicaciones, ¿verdad?, muy serias que pues van a dañar pues los proyectos o los negocios que se tienen pues en la oficina, pues en tu empresa. Okay, very good, Ellie. So we have to be like specific with the timelines, right? So for example, when do you want it? ¿Para cuándo quiere algo, right? So comprometerse. Yes, I'm gonna exactly say like, ¿cuándo es el tiempo? Porque no todos tenemos en la mente cuándo es un tiempo, ¿verdad? Okay. For example, cuando le dicen, ¿para cuándo quieres esto? Para mañana. Bueno, para ayer, dice la gente. O sea, so, no tengo ni tiempo para hacerlo, okay? So, very good, Ellie. Thank you for your comment about it. So, we're gonna go with number four, which is the last point. Give examples. Whenever possible, make sure you give examples. This will be especially, ahí sí agregan la E, miren, porque va una E al inicio. This will be especially beneficial if they are new to the role or if they haven't carried out the task before. This will help to add clarity to your, ahí tendría que decir to your, not to you, to your instructions and help from a clearer picture of what is you mean and want. So if you give an example, people will be more aware. Aware is como consciente. People will be more aware of what you want, right? If you don't give an example, they might get lost, they might get confused. So for example, when I'm explaining something in the class and I want you to make like a sentence, and then first I have to show you an example of that sentence, right? So when you do it, you know what you're doing it, right? So es dar un ejemplo antes de hacer la situación. With that being said, con eso dicho, what do you understand about it? Okay. Quiero un boy que me diga algo, un chico, porque ya hablaron tres mujeres. Soy buena boy. ¿De todo o solo la cuatro? La four, number four, Mario. Yo entiendo que, digamos, si es algo que nosotros debemos hacer, podemos hacerlo. Yo lo entiendo de dos formas. Podemos hacerlo, digamos, explicando para ser claro, explicándoselo con algo detallado, o simplemente también, yo lo entiendo así, ¿verdad? Siendo también uno como de ejemplo, o tomando ejemplo para poderlo hacer, o sea, de personas, ya me refiero a eso. Entonces, de esa forma lo entiendo yo, esta explicación, no sé si. Yeah, that's correct, Mario. You have to give an explanation and you have to give examples, right? Very good, Mario. Thank you for your comment. And also, for example, imagínense que están aplicando, you want to use a new machinery in your workplace, right? Una nueva máquina, una nueva, no sé, algo nuevo en su trabajo. But then they ask you to do it. Y ustedes les preguntan, and how can I do it? ¿Cómo lo hago? And they explain to you, y le explican, pero sin la máquina, right? Entonces, es muy difícil seguir los pasos sin estar viendo.
actually that in learning processes, en el aprendizaje, we have different learning styles, estilos de aprendizaje, right? Some people are very good learning by reading. Ellos son muy buenos leyendo. Some people are very good by seeing. These are visual learners. Cuando ven, aprenden, right? Some people are really good with listening. Ellos escuchan y aprenden y lo practican. But there are some people, which I consider I am that one of these people, that are kinesthetic. Este es un tipo de aprendizaje que se llama el aprendizaje kinestético, right? Kinesthetic. No sé si alguna vez han escuchado de él. The kinesthetic is you learn by doing. Aprende haciendo, right? So if you want to know how to fix something, tiene que hacerlo y ver cómo lo están haciendo para poder aprender. So most of the people, yo considero que aprenden mejor de esta manera. So if you give an example, they will learn better, okay? So we have this reading. What I want you to do is read it as a group. Vamos a leerlo como un grupo. But right now, let's see. Okay. I'm going to give you like points donde van a ir terminando. Van a ayudarme a leer y vamos a ir terminando en ciertos puntos. Y cuando yo le diga stop, continúa la siguiente persona. Vamos a leerlo en el siguiente orden. Vamos a empezar con Eli. So, Eli, porque son los que me aparecen aquí okay. Primero, ¿verdad? Eli, empiece. Don't assume they know what you mean. You know what they say? That assumption is the mother of mistake. Don't be the fool that assume people now what you mean. Así se pronuncia, with yeah. Most people in your office or business, you be intuitive and switched on. They are not my readers. And clear instruction is not assume the recipe. Now what you mean? Ahí, stop there, Brenda. And this can be for anything from industry acronyms to who to contact in different departments or organizations. It will only take you a few seconds more to explain to details. Number two, be clear and specific. Everyone loves a waffle. Dripping is maple syrup. Syrup, please. But no one likes waffle with conversation, especially not in an email or when it's a set of instructions. Thank you, Brenda. Continue, Carlos. No. With Will. Your dumb one to Rumble. In your set of instruction, that will be a waste of your time, and to be honest, there is with of after a while. Very good, ahí Carlos. Vamos a continuar after a while y vamos a continuar aquí con Mario. Okay, after a while. You do want to ensure that your instructions are clear, specific, and concise. Personality, I prefer not to bother it up and would rather get straight to be the point of what needs to be actioned or delivered. Ahí llegamos, Mario. Ahí donde delivered. Okay, Alessandra. Rather than making the inquiry, which will only confuse. Number three, give time frames. Do not confuse members by not being specific with your time frame and
deadlines. 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 Ahí quédese, porque creo que me quedé ahí sin espacio. Empezamos con Reyes. Mm-hmm. Very good. What you consider as soon might be very different from your college. Did you see soon? College. Did you see soon? Is the next couple of hours. Very good, Reyes. Vamos con Marvin. Yet your staff who you have instructed consider if to be in the few days communication is going to have serious implication in any business or project. Very good, Marvin. Let's go with Marlon. Number four, give examples. Whenever possible, make sure you give examples. This will be especially beneficial if they are new to the role. Very good, Marlon. Josue? What if they haven't carried up the task before? This will help to add clarity to you. Clarity to your instructions and help for a clearer picture of what it is you mean and want. Okay, Boris, me va a leer el primero de nuevo hasta aquí. Okay. You know what they say, that subtune is the mother of all mistake. Don't be the fool that assumes people know what you mean. Okay, very good. Thank you very much. So now, guys, what we're going to do, we're going to make a quick breakup room. Vamos a hacer una breakup room super rápido. What we're going to do right there, lo que vamos a hacer ahí es think about an example that you know that this happened, okay? Un example que ustedes sepan que esto pasó in your workplace, right? So, for example, alguien asumiendo que algo se sabía, be clear and specific cuando algo ha sido claro y específico, give time frames, las líneas de tiempo o el tiempo que tenemos para hacer algo, and giving examples when explaining, okay? So, you're gonna materialize the knowledge. Esto que está aquí escrito en teoría, you're gonna think about it when it has to become, when it has became a reality, okay? Cuando se ha convertido en realidad, okay? So I'm gonna send you to breakout rooms like really shortly. So vamos a hacer eso súper rápido. Voy a enviar a participantes. Va a ser de 3 o de 4. So let's go. Boy. Okay. Lo ven. Yes. Sí. Pues leyendo de la lectura, ¿verdad? ¿Qué podría poner? Cuando das instrucciones, dice,
pues si se las dan a, así tipo control remoto, pues obviamente cuesta entenderlas. O que le manden un correo, todo eso. Así es. I know that the people, ay, se me olvidó la palabra. No sabe lo que pienso. And when in my department or colleague don't understand, ask without fear. All the time, that is if necessary, or that you los demás saben a lo que usted se refiere en el lugar de trabajo o en el o el jefe, por ejemplo, que el jefe le ha dicho una cosa, pero él creyó que la había entendido como él creía que era, pero usted entendió de otra. O como él quería que tú entendieras. Exacto. La segunda le dice que sea claro y específico con lo que está pidiendo. Con lo que está pidiendo o con lo que le están pidiendo. El número tres es que diga las palabras, decirlo así, que diga las palabras más que todo de tiempo, que si a usted le piden un trabajo o usted pide un trabajo. Entonces, hay que mandarles el correo para que lo, para que activan la mercadería. Sí. Pero solo lo ven. Entonces, nadie les el documento. No querían. En papel. O sea, no habían explicado ni nada. Están pensando en un ejemplo práctico por cada lectura, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Ah, pues, y ese fue el training. Yes. An induction. An induction, maybe 1 month. And induction company and induction about the department. And a specific function to the. Ay, el puesto. Funciones del puesto. Sorry? Funciones del puesto. Sí. Job position functions. Job position functions. Yes. Están pensando en ejemplos prácticos, ¿verdad? Para cada parte de la lectura. Sí, nos estamos basando en eso. Para, okay, para cada uno de ellos, ¿verdad? Ok. I think two is very important. The first point, and don't assume that you... Fuera de la casa ahorita, por eso. No te dejas de entrar. No está lloviendo por ahí. No, aquí ya pasó. Ya pasó. José, pero lo vemos como que está colgado. Ajá. No. Así duerme él, dice. ¡Ay, madre! ¡Ah, por cielo! ¡Ay, la vampire! Yeah, you seem like a vampire, durmiendo de cabeza. Ah, y en lo oscuro. Yeah. A mí me gusta la oscuridad, pero tampoco. ¿Ya pensaron en un ejemplo práctico por cada parte de la lectura? Ah, ¿es lo que vamos a ver? Sí, es lo que estamos haciendo. ¿Cuándo en un caso ustedes han visto que pasó eso en su lugar de trabajo? ¿En español? No. What are you learning, English or Spanish? English, but it's very difficult for me. No, pero es not. Teacher, yeah. Sí, lo estamos discutiendo, pero a nivel de grupo, sí, en nuestros trabajos. Es lo que... Yeah. Por ejemplo, cosas donde les ha pasado esto, que ustedes han tenido un caso de esto, is impossible que ningún caso hayan tenido ustedes de esto. Todos tenemos casos así, que nos han explicado algo mal, que no hemos escuchado el deadline, la línea de tiempo, que la otra persona pensó que nos había dado una instrucción y nosotros la asumimos de otra manera y fue un desastre, right? Eso, dar ejemplos de eso es lo que están haciendo, ¿ok? What? Okay. Very good. Y que, así es. Quizás la podría poner en la número
En la 3, ajá. Vea, porque si no lo hago, pues igual pues vienen otro tipo Okay, so we are here again. Estamos todos acá de nuevo. And I want to say that I listened some examples and that's very good. But first of all, I want to say like congratulations to a group, para un grupo, that they were speaking in English every time I got in. Estaban hablando en inglés todo el tiempo que yo llegué. They were speaking in English, which is good because you're supposed to be learning English, right? Not Spanish. Spanish we already know. Like it is Salvadorian Spanish, but we know it, right? So you have to be speaking in English. And last class, I think like 2 days ago, there was another group speaking in English the whole time. Otro grupo hablando inglés en todo el tiempo, which is good. I mean, no van a hablar un inglés like perfect native speaking. Like I don't speak that English. Yo no hablo como un nativo. But you have to be practicing because practice makes perfect, right? La práctica es el maestro. En inglés se dice la práctica hace la perfección. Practice makes perfect. So very good. I listened to some examples and we go with the true and false part of the reading. Vamos a ir con la parte verdadera y falsa. So we're going to identify these points and we're going to say true or false depending on what we read in this reading, right? Dependiendo de lo que leímos aquí, vamos a hacer entre true or false, right? So for example, number one says, according to the article, de acuerdo al artículo, it is fine to make assumptions. ¿Está bien? It is fine to make assumptions? False. No, that will false. Yes, correct. That will be false porque no está bien hacer asunciones, right? So we have here is like a F, right? False. Then we have number two. Me van a leer ahí, voy a pedirle a alguien que lea la oración y que me diga si es true or false, okay? So number two, let's go with Alessandra, please. It's important to go straight to the point to be clear, true. Okay, very good. Es importante ser claro, ir al punto. Very good, Alessandra. Boris. People would get confused with the direction any word. I think with true. Okay, very como good. Podemos confundir las personas si usamos demasiadas palabras. Yes, to flowery, right? Si lo hacemos con muchas flores, right? Very mm-hmm. good. Now we go with Josué. To avoid misunderstanding. ¿Qué dice? Misunderstandings. ¿Cómo se pronuncia? Misunderstandings. To avoid misunderstandings, one should be very clear in the time frames. ¿Mm? That is true or false? True. Very good. Now we go with Ellie.
It is fine if the employees make a mistake. Later we can you, pardon, later example. True. True or false? True? True. Okay. ¿Alguien tiene una opinión diferente a los demás? ¿O todos lo tenemos de esa manera? Falso en la última. Why, Alessandra? Porque dice de que está bien cometan errores, porque con ejemplos, pero dice que primero se les tiene que enseñar con ejemplos para que no cometan errores. Yes, very good, Alessandra. That's what it says. Right here says it, right? New to the role. Cuando la gente son nuevas al trabajo, they don't know what to do. Entonces ahí es donde se les explica con examples. No tenemos que esperar a que alguien cometa un error, right? Right. Very good, but very good, very good, very good. Pero está bien si alguien comete un error, no hay problema. O sea, todos cometemos errores. A menos que imagínense que su trabajo sea darle al tráfico aéreo el paso y usted comete un error y manda a chocar dos aviones, so that's not okay. So you have to show an example first, right? Tienen que mostrar un ejemplo primero, because then, what are you doing? La cuatro. Yes. ¿Podría explicármela, por favor? To avoid misunderstandings. Esto, ¿me está diciendo esto o aquí? No, ahí es lo que acabamos de hacer abajo. Avoid es prevenir o poner de lado. Misunderstandings es malos entendidos. To avoid misunderstandings, one should, uno debería, be clear, ser claro en los tiempos, en los márgenes de tiempo, time frames. Yes. Very good. No, you're welcome. Very good. So, ese ejemplo del tráfico aéreo lo aprendí en una serie que yo veía que se llama Breaking Bad, que alguien comete un error por no poner atención. Okay, very good. So we are here, it says directions and instructions, unit 2, vamos a hacer los ejercicios para pasar al review. Says, fill in the blanks using there is and there are. Si es una question, right? Son questions todas porque todas tienen question marks. So you're gonna think about if it is like a plural, a singular, o uno que es uncountable, right? So ustedes van a identificar aquí si van a poner is there o are there. No van a poner there is y there are. De ahí les estoy diciendo el primer error que no van a cometer. Porque son questions. Y en las questions cambiamos, ¿verdad? So, let's do that. Hagamos eso. So, for example, la primera, para poner un ejemplo, así como arriba. Is there any paper in the printer? Is there any paper in the printer. ¿Por qué is there? Porque estoy utilizando un singular, ¿verdad? Is there any paper in the printer? ¿Hay papel en la impresora? So now here is plural. Entonces ustedes cambiarían porque esto es un plural. If you finish, give me a thumbs up. Me dan un thumbs up ahí para yo saber que ustedes, you're done. Very good, Marlon. Very good, Boris. Bienvenido, Ronald Oswaldo. Welcome. Thank you. Very good, Ellie.
Reyes, good. Alessandra. Okay, so let's go to it. Okay, very good. So in the first one we had, is there any paper in the printer, right? So we're gonna go, le voy a decir el number y ustedes me leen completa la oración, no solo con la respuesta, ¿verdad? Now let's go with number two, please, Reyes. Are there any computers available? Available, very good. Carlos Alvarino. There are any computers available? No, the number three is Carlos. No. There is an old personal at your company. There is, you're sure? Es pregunta. ¿Cómo cambiamos ahí? ¿Cambian de orden las palabras, Carlos? ¿Cómo sería entonces? Is there. Is there, very good. Is there, no personal at your company? Very good. Vamos con Ronald Oswaldo. Are there much lights in your works? Number four. Are rooms in your workplace? Are there many conference rooms in your workplace? Okay, yes. Good. Yes. Vamos con Marvin. Is there much light in your workplace? Very good, Marvin. Let's go with Josué. Quiero ver. Are there many things to do every day? Are there many things to do every day? Very good. Josué, de veras que está de cabeza. No sé por qué está de cabeza su cámara. Es como que estuviera colgado. Sí, como que está colgado, lo vemos. Activar el rotador al teléfono. Hey, qué chido. No. Ok, ahora sí, mire, José. Ahora sí. Very good. Very good. De ahora. Va a estar rotándolo todo el rato, Marlon. Thank you. Number seven. Yes. Yeah. Are there good places to have a break? Very good, Marlon. Very good, everybody. Actually, muy bien todos. Thank you very much. Significa que we have understood the there is, there are, is there, are there topic, right? Y con negaciones es there isn't, there aren't. Pregunta se cambia, is there, are there, right? Very good. So now let's do this number two, the exercise number two that says scramble the words to create sentences. We have words that are not in order and you have to put them in order to make sentences, right? Vamos a ponerlas en orden para hacer oraciones. So for example, the number one, they say informal, allow, are clothes to wear, not you. You are not allowed to wear informal clothes, right? ¿Se acuerdan de les di las reglas de cómo hacer el orden de esto, verdad? De allowed. You are not, ¿verdad? Allowed to wear informal clothes. Tú no tienes permitido vestir ropa informal. You are not allowed to wear informal clothes. So, let's do the other ones. Hagamos las otras. Let's work on that.
En la number 3 hace falta el tú. Así que agregan ustedes el tú. If you finish, give me a thumbs up. Si terminan, me dan un thumbs up. Ok, voy a pasar asistencia en lo que terminan. So, Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Rafael Antonio Guerrero no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present, teacher. Noah Betsabe Morales de Pereira. Ah, creo que vieron en el chat, dice que su niño está mal. Boris Alberto Castillo Leiva. Present, teacher. Blanca Elizabeth Roque Mendoza, ¿no? Ronald Osvaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Manuel Edgardo Ramos Landaverde no está. Carla Lorena Ventura Reyes no está. Eleonora Hernández present. Torra. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía. ¿No está? No, no está. Ok. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. No está. Ok. Very good. So now we're going to check the answers. Vamos a hacer un check in the answers. And the first one, it was, you are not allowed to wear informal clothes, right? So number two, what do you have, Ellie? Employees are not allowed to smoke. Very good, Ellie. Mario,
Mario Ernesto. ¿Cómo queda el number 3, Mario? No sé si estará correcta, teacher. Dígame. Children to bring. Children to bring, it's allowed. No. ¿Alguien la tiene distinta? No. Yo tengo de otra forma, teacher. Dígale, Sandra. It is not allowed to bring in children. To bring in children. Yes, you can say, pueden decir to bring in children, pero también puede decir to bring children in. Ya vamos a aprender eso. La siguiente semana, si no me equivoco, vamos a hablar de los phrasal verbs y ahí van a aprender eso. Very good, Alessandra. And thank you, Mario, also. Number 4, let's go with Marvin. Number 4, we are not allowed to extend our lunch time. Very good, Marvin. That's correct. Let's go with Ronald Oswaldo. Checking. Ronald, ¿tiene la number 5? Checking late. No. No checking late. No. Very good, Ronald. No se preocupe. Si no la tiene, está bien. Puedo preguntarle a alguien más. Don't worry. Thank you. Vamos a ver, Brenda. People are not allowed to check in late. Very good. People are not allowed to check in late. Thank you, Brenda. So if you have them like that, that's correct. So number 1 is, you're not allowed to wear informal clothes. Employees are not allowed to smoke. It is not allowed to bring children in. We are not allowed to extend our lunch time. People are not allowed to check in late. Very good. Very good if you have it like that. So now, in this part, vamos a hacer el review. So now we have to do the review of the unit number 2. Como ustedes han estado aquí en las clases, obviously va a ser super easy, a piece of cake, right? Piece of cake. Very good. So now we go with the review. And here we're gonna be reviewing topics as there is, there are. We are gonna review the topics of giving instructions, and it's not allowed, right? The topics you already saw. Esos topics son los que vamos a estar haciendo el review el día de hoy. So I'm going to explain to you very quick, because you already know how it is, and then you're going to practice with a worksheet, okay? So first, I'm going to explain about the there is and there are. You already know that we use there is with singular nouns and uncountable nouns, as you can see in here, right? So there is with singular nouns, and there is with uncountable nouns, things that we cannot count. Then we have there are with plural nouns. We have an example. These are the examples we saw in the class, los mismos que vimos en la clase. There is a book on the desk. And talking about this, también hablando de esto, ¿saben que se utiliza a cuando una palabra inicia con consonante a la par? Y utilizamos en cuando la palabra inicia con vocal. Vowel. Thank you very much, guys. There is a book on the desk. It's the example we have right here. We have there are plus a plural noun. We are talking about many things. Estamos hablando de más cosas. There are books on the desk. No sabemos cuánto, pero hay más de uno. There is plus an uncountable noun. There is some milk, because we cannot count the milk in the fridge.
Then we are denying. Estamos hablando de una negación. We use isn't, aren't, isn't. And utilizamos any en lugar de some. Okay? Porque some es para cosas afirmativas. Decir alguno, hay algo de leche. Y any es como para negar y decir no hay ninguno. No hay ningún lápiz o un lapicero aquí. No hay nada de jugo en el refri. So any is for negative sentences and some is for affirmative. Pero cuando preguntamos también podemos utilizar any, okay? Is there any juice on the fridge? Is there any juice in the fridge? Perdón. Is there any juice in the fridge? ¿Hay algo de jugo en la refri? Any. En ese caso utilizamos any, no utilizamos some. So it says here, cuando hacemos una question, when we're making questions, we change the position of the words, and first we add the verb, and then we add there, plus the complement we're talking about. And of course, we don't have a question if we don't have the question mark. No tenemos una pregunta si no tenemos el question mark, right? So question mark is very important in there. Respuestas, pueden decir, yes, there is, si la respuesta es afirmativa. No, coma, there isn't, si la respuesta es negative, right? Then we have how to ask this. Para preguntar cuánto hay, podemos utilizar how many y how many. And then the plural noun, o sea, la forma plural del, de lo que estamos preguntando. Y luego nuestra estructura de is there o are there. So, for example, are there usually. How many students... ¿Cuántos estudiantes are there in your class? How many days are there in February? Right? So, contracciones que tenemos para hablar de esto. There's, para decir there is. No podemos hacer una contracción de there are porque nos quedaría como there are, and that doesn't make sense. No tiene sentido. So, solo there is podemos contractar. There are, siempre lo tenemos que poner en su forma normal. Luego, negaciones, podemos decir there's not, o podemos decir there isn't. Y con are, simplemente tenemos que decir there aren't. ¿Ok? So, I'm gonna copy this right here, and I'm gonna put it on the chat. So, you already see that it's like a... Ya pueden ver que es una worksheet. La voy a poner aquí en el chat. Let me know if you can see it on the chat. Is there in the chat? Yes or not? Yes, very good. So with this, you're going to be working with your classmates. It's a worksheet about there is and there are. Cuando terminen, vamos a regresar para hacer el siguiente review. Okay, so let's go. We're going to go to the breakout rooms. ¿Qué pasó? Se me desconectó alguien. Veo menos. Okay, let's go to the breakout rooms. I'm going to recreate the breakout rooms. Vamos a trabajar con otra gente. Okay. Let's go.
Hey guys, la última parte de preposiciones. Alessandra. Si la conocen, háganla. Si no, vamos a hacerla juntos. Pero supongo que la podrían hacer, ¿ok? Okay. Yes. Alessandra. Yes, we can do it. Number six is wrong. Okay, as there are. No, there is. No, there is. Solo que le pusiste. Even two bathrooms. Yes. Rooms. My garden. Oh, guys, la última parte es de preposiciones. No, no. Yo supongo que pero ustedes podrían hacerlo. Hello, ¿me oyen? Oh, teacher. Ok, en la última parte es de preposiciones. Si ustedes pueden hacerlo, háganlo. Realmente, ¿dónde se, cómo se dice? In, on, next to. Yo supongo que ustedes sabrían este vocabulario. Si no, díganme. Thank you. Yes. ¿Lo conocen? Yes. Yes. Ok, very good. Hey. Shopping center. Any big shopping center? No, ahí sería is there. Is there any big shopping center? Pero es que al final dice center, centers. No hay ningún. Cuando abran una pregunta, sí. Recuerden que tiene que ser capital letter, mayúscula. Capital letter. Ah, la primera. Yes, todas tienen que ser capital letter, the first letter. Yes. Así va. Sure. We, yes. We have a question. In yes. Number four, are there any big shopping centers or is there? Are there any big shopping centers? Centers. Yes. Centers. Estamos hablando de plural, entonces. Yes. Oh. Okay. Okay. No, there are. No, there are. No, there aren't. Ay. Aren't. Aren't. Sí va. Uh-huh. Esta, la primera, la están contestando en base a esto que está aquí. Entonces, uh-huh. Algunas van a ser afirmativas, otras van a ser negativas. Según lo que lean acá, es uh-huh. Esto de acá, right? La respuesta. Uh-huh. En este caso de la cuatro sería no de Arenba. No de Arenba. No, pues porque le está dando una negación, y eso. Uh-huh. Aquí sí es are there tengan any, cuidado con las minúsculas y las mayúsculas. Es que lo tenía todo en mayúsculas, pero se corta y no se mira bien, por eso okay, es de ver si la si acepta la forma, el formato. Espérenme, voy a ir a ver si acepta, ya vengo. Vaya. Va a ir a copiarnos a otros grupos. No.
there isn't, there is, there are, there isn't. Let's check. Hello guys, miren, acabo de estar revisando ahí en arriba y suban, les voy a explicar algo, porque si no les van a salir todas malas, todas. Tienen que ser con contracciones. Así como hemos puesto la cuarta, there aren't. ¿Dónde está? Aquí. Ajá, así. Y miren arriba, por ejemplo, donde dice there is a big kitchen, it has to be there's. There's. Okay. There's. There apostrophe S. Yes. Okay. Like that. Yes. Copy paste. Y fíjense bien porque hay una televisión. ¿Dice que hay televisión en la información que está ahí a la par? No. Quiero so, ver. Look at that. Tengan mucho cuidado en esas cosas. Okay. Ver informar a los demás. Hello guys, miren, les voy a decir algo, acabo de estar revisando en la esta worksheet. Suban, les voy a explicar algo para que no les salgan todas malas. You have to use contractions, tienen que ser con contracciones. For example, number three, donde dice there is a big kitchen, tienen que poner there's, con contracción, there's. Yes, igual a la otra, there's. Y ahí están bien, porque las demás are no se le puede hacer y estas dos así. Very good, yes. Igual en las respuestas, utilicen contractions, ok. Pero ahí van bien, creo. There are, yes, there's a lovely beach. Yes, very good. Continue. Hello guys, miren, les voy a decir algo que está, acabo de ver ahí en la worksheet, tienen que utilizar contracciones. For example, en la number three, tendría que ser theirs. There. Ajá. En la number three del ejercicio uno o del dos. De ahí donde están ahorita. Sí. Ajá, exactly. Ah. Ahora, there's... miren, lean bien la información de este lado, porque aquí dice, miren, en esta parte de living room with open fire, no TV. So, it means there's not a TV. So, it would be like, there isn't a TV. Mm-hmm. Ah, okay. And the number seven is isn't. Igual uh-huh. Revisen las seis, porque aquí les da la información de esto. Sí. Ok. Okay. Hay tres. Una cosa. Esa debe ser la de box. Entonces sería... Exactly. Is near. Under. Porque está enfrente. Outside. Hay outside. No. Outside. Podría ser outside. Outside the post office. Está fuera del post office. There are bus stop. La banca.
Será. Park, no, porque no, dice park. The bus. Quiero ver. Opposite. In the park, no. The their bus stop. Opposite in the park. Y el parque es ese que está ahí. Entonces. No. Near puede ser near, pero está cerca. There are some children. There are some children. Hay algunos niños, sí, ¿verdad? Sí. In the park. Seven. There are some children in the park. Ah, están en el parque. In the park. There's a bench. ¿Qué es bench? Ahí es opposite. Este es un bench. Opposite. Opposite. ¿Pueden ver mi mouse o no lo pueden ver? No. Ah, ok. Un bench es una banca. Teacher. Le pegué. Quítale una E porque le pusiste dos E ahí. The car park is the hotel. There isn't. Con total hicimos las otras dos de arriba. Cuando habla de chemist, ¿se refiere a farmacia o químicos? O... ¿A dónde está? En de dice local shop en chemist. Fine. ¿En qué? Ajá, en la descripción también. Are there. Ahí tienen que ir farmacia, pa. Chemist. Sí, pero está seguro que sería are there, porque no es plural. Ajá. Ajá, is there. Is there. Chemist. Uh-huh. Y se refiere a farmacia. Yes, it can be a pharmacy. Ok. Entonces, is there. Is... La respuesta cambiaría también. Ajá. Yes. There is. Ok. There isn't. Are there? Yes. There are. Is there? Yes. There is. Are there? No, there aren't. Is there? Yes, there is. Are there? Not a big garden. No hay un jardín grande. Teacher. Hello. Oh. Mire. What happened? No tenemos un gran jardín y aquí dice lo mismo. Y aquí dice que no hay TV, y aquí dice que no hay TV, y entonces. Puede ser que lo acepte como there's not. No dijo que contrajéramos, pues. Eso, pero también es contracción. También es contracción si yo digo there's not. Otro. Este. Ya. Contraíamos uno, contraíamos el otro. La cuestión era contraer el otro. No, espérenme, hombre. Voy a revisar si así con contracción lo acepta. Esa aplicación jugó con nosotros. Juega con nuestro sentimiento, no, con nuestro cerebro juega eso. Vale, veamos.
Espérenme que a mí no me lo está aceptando, no sé por qué, creo que es la aplicación también, como ustedes dicen. ¿Escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Porque quizás hacer... A ustedes no les gusta sacarse 8, ustedes quieren el 10. Queremos el 10. Ah, pues miren, lo toma como theirs, lo toma como que sí hay un big garden. There's a big garden, lo toma. Si ¿cómo? Ponen there's a big garden, se lo va a tomar como correcto. There's, pero si en la imagen dice que no es un big garden, sino que es un... Sí, pero la persona que hizo esta, no. No lo hizo bien. Espérenme, les voy a compartir mi pantalla para que vean. Déjenme compartir ahí, Alessandra. Ah, perdón, sorry, voy ahorita. Vaya. Ok, ahorita les voy a compartir para que vean cómo me está dando mi aquí. Ah, miren, si le pongo theirs, lo corrijo aquí, solo para ver cómo estamos. Me dice que yes. Miren. Lo toman como theirs, but there's not. O sea, yo se los tomo correcto. La aplicación dice que no, pero yo digo que tienen 10 para allá. Ok. Contento, perdón. Y podemos. Ok. Hello. Hello. Muestren arriba. No se preocupen, la aplicación está mala. Aquí. Ellos ponen theirs, como que en la number 6 fuera theirs, but there is not, there isn't. Entonces ustedes lo tienen correcto ahí. Number 7 dice también there isn't a TV, porque aquí dice que no hay tele, y ellos lo toman como theirs en la aplicación. So I don't know what is wrong there, pero ustedes lo tienen correcto. Number 6 and number 7 are correct. Is there a chemist? Yes, there is, pero ellos lo toman como there is aparte. Are there any shops? Yes, there are local shops. Eso es correcto también. Bajen, voy a ver las demás. Y ahí estamos correctos. So, ustedes tienen 10 of a 10, ¿ok? 10 de 10. No se preocupen. Thank you. Very good. Let's go. Oh. There are the post box is... Quiero revisar arriba porque ya voy a terminar los breakout rooms. Solo déjenme ver arriba para ver cómo lo tienen. There's, there are... There isn't, there isn't, are there are, is there a bench, are there any shopping centers, is there a chemics, are there any shops, is there a rail station, no, there isn't. Okay, very good, estamos bien. Teacher. Yes. We have a question, another exercise, number 3. Yes. ¿Cuál es? Compañero, la número 3, porque dice que no sé si podríamos volver a ocupar las mismas palabras. De lo que estábamos haciendo, compañero, solo bajé. Preposition. Podríamos ocupar otra vez las mismas palabras. Solo in dice que está dos veces. Ajá, solo in. Ah, ¿en cuál quiere decir? En la 4, porque la 4 está... There's a flat to rent above the first floor. Pero también there's an internet café. The internet café. ¿Dónde está el internet café? ¿Dónde está el internet café? Arriba. Arriba. The new client. The cafe is above the news agent, porque está encima del news agent. In the news agent, in on the news agent, under, next to. Yo creo que sería in. First. Ah, no, pero es que como la otra creo que quizás sea estar enfrente, creo yo. Pero esa otra no la veo. Ah, no, en la número 4 es in. There's a flat to rent in the first floor. En el primer piso. Yes. In the first floor. Teacher. Yes. Una pregunta. Dígame. ¿Por qué a Chemis le agrega la pleca en la foto? Ese es propiedad. Quiere decir como una un lugar de es una farmacia, quiere decir. Ajá. Pero Chemis, así como cuando dicen Wendy's. Solo ponen Wendy's, pero en realidad quieren decir el restaurante de Wendy's. De Wendy's. Yes. Ajá. Ah, pues sí. Gracias. Ok. Hello, hello. Eso tomó más de lo que yo esperaba porque
hubo unos problemas con la app, ¿verdad? But that's okay. Ustedes lo tenían correcto. Very good. So now, wait, ¿ya están todos acá? Yes. Okay, so now I'm gonna share my screen and I'm gonna explain the next topic, que ustedes ya lo conocen, but just make, doing like the review. We're here, okay? So let's go with the next topic, that is this one. Giving instructions and giving directions. ¿Por qué lo separé los dos temas? Porque first, giving instructions, para dar unas instrucciones, nosotros utilizamos imperatives, right? So for example, wear a helmet all the time, wear your face mask. So it's not like we're giving directions. No estamos dando direcciones, estamos dando instrucciones. And to give the instructions, we use the imperative verbs, right? And to give directions, también utilizamos los imperatives, pero utilizamos otros. Porque si se fijan aquí dice, turn left, turn right, go straight on. No decimos, you turn left, you turn right, you go straight on, right? Sino que utilizamos unos imperatives para dar direcciones también. Son distintos en el sentido de que al dar instrucciones utilizamos unos verbos y al dar direcciones utilizamos otros, como estos acá. Para dar direcciones también utilizamos preposiciones como, déjenme aumentar esta imagen para que lo vean bien, como at, que es en, next to, ¿verdad? Opposite, between, que es en medio de, across, que es cruzando, right? Estas son preposiciones que utilizamos para dar direcciones. So, giving directions y giving instructions, solo se trata de que ustedes se aprendan los verbos que se utilizan para cada una de estas cosas. Now, tengo una worksheet de giving instructions, pero no me quiero meter ahí todavía. Vamos a irnos a esta, que es de giving directions. La voy a poner en el chat para que la vean, pero antes de poner en el chat para que la vean, bueno, voy a, antes de mandarlos a los breakout rooms, esperen un segundo. Ahí la tienen, para que la puedan ver. Yo voy a compartírselas aquí. Okay, so we're giving directions. Les voy a explicar y les voy a mostrar acá. So we have some images. Actually, it shows you what you're gonna do. Les muestra, no los manda perdidos. Aquí les dice cómo dar direcciones. Turn left. Aquí está toda la información que ustedes tienen. Luego les dice las preposiciones de lugar. Behind, atrás. Between, en medio. In front of, enfrente. Near, cerca. Next to, más cerca. Y opposite. Near es cerca y next to es como a la par, ¿verdad? Opposite es como cruzando los lados opuestos. Les da información de las de lo que van a necesitar ustedes para que no se pierdan, como se dice sweet shop, que es tienda de dulces, shopping center, and all those stuff. Centre, aquí tendría que ser center, ¿ok? Pero es centre, le pusieron acá. That's okay. Okay, so number one, aquí les dice, write the correct order under the drawings. Escribe el orden correcto abajo de los dibujos. So, metre, mayúscula, de yabut, que, ah, esto era en francés. En francés. Dice en francés, yo que soy muy experta en francés, que utilicen la mayúscula, creo que dice al inicio. I mean, yo me estoy yendo por inercia. I think that's what it means. Very good. So, let's see here. Right now it says this one. ¿Cuál creen que sería la number one? Across. Between. Across, between. Go straight. Uh-huh. Go straight on the traffic light. Go straight. On at the traffic light. On at the traffic lights, on at the traffic light. Qué feo lo tienen ahí. On at the... Es typo, y es straight. Okay. Creo que sí sería cross teacher, porque la que está abajo creo que es la de go straight on. ¿Qué pasa en el fútbol estadio? Abajo. La que está de dos luces.
es diferente. Cross at the traffic lights podría ser. Cruza a las traffic lights. Pero esta dice que las pase. Entonces es go straight. Cross at the traffic light. Ajá. Vamos a corregir solo esa para ver bien. Yo creo que es esta, ¿verdad? So let's correct it. Para ver si no tiene error esta también. Uy, ya le di las respuestas. No. Póngalas otra vez. No, 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 no. Ah, pues no dice que go straight on the traffic lights. Dice que no, pero yo creo que es porque puse at. Tendría que ser solo go straight on. Va, yo lo voy a hacer ahorita, también lo reviso, pero voy a pasarlos a ustedes a los breakout rooms para que trabajemos en esto un poco rapidito. Si hay error, yo les digo dónde está el error para que ustedes lo puedan corregir también. Wait a minute, ya les mandé ahí esa información. So let's go to eat. Let's go to eat, como que vamos a comer. Ok. Straight. Go straight at the traffic lights. Let's check. Go straight at the traffic lights. Terminado. Go straight in the traffic light. What? Oh my God. Any answer is incorrect. Miren la number
Juan, yo creo que la tienen equivocada, o sea, no ustedes, sino que la página creo que sería go past the traffic lights, como pase las luces de tráfico, pero lo tiene malo porque ahí utiliza dos preposiciones juntas que dice on at, eso no tiene sentido, así que esa les va a salir mala como la pongan, porque está mal ahí, así que no se compliquen ahí. Ok. And miren, la number one está mala, donde dice go straight on at the traffic light. No es su culpa que esté mala, no es ustedes, sino que es de la aplicación. Porque para mí tendría que ser go past the traffic lights, como pasa las luces de tráfico. Y ahí lo tiene go straight on at, que no tiene sentido porque hay dos preposiciones juntas, on y at. Así que está incorrecta. Así que como la pongan, les va a salir mala. Así que no se preocupen por esa, ¿ok? Ok, very good. Siempre hello, miren, la number one, como sea que la pongan, les va a salir incorrecta. Donde dice go straight on the traffic lights que tienen, para mí tendría que ser go past the traffic lights, porque las va a pasar, ¿verdad? But la aplicación las tiene malas y como las pongan, o sea, de la manera que ustedes la escriban, les va a salir mala. Así que no se preocupen por eso, ¿ok? Okay. Okay. Very good. Thank you. Yes. Through the park. Walk through the park. Finish. Okay. Complete the sentence with the correct preposition. Voy a ir a pasar asistencia, por eso nos vamos a salir. No crean que ya terminamos, ¿ok? Ok, teacher. No vienen porque piensan que ya terminé. Solo voy a pasar asistencia, no se preocupen. No es que yo crea que ustedes son flash y ya terminaron eso en un segundo, ¿verdad? No, don't worry. Ok, teacher. Y los demás no vienen porque piensan de que ya. No. No, le digo a todo. No, de último pasé a donde ustedes. Ok, solo voy a pasar asistencia. Vamos a ir. Josué Fernando Mármol Fuentes. Present. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present. Brenda Guadalupe Hidalgo Arévalo. Present. Noah no está. Noah Betsabe Morales de Pereira. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elisa, no. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Ronald. No se le escuchó. Present. Ok, very good. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Okay, Manuel Edgardo Ramos Landaverde no está. Carla Lorena Ventura Reyes no está. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía no está. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Okay. Alessandra Yamilet Alfaro. Caimín, Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. En Yvette Carolina Valientes Fuentes. Valiente Flores, ahí mismo está. Very good. Ok, so let's go again. Vamos de nuevo, no se preocupen, a los mismos breakout rooms. Ahí están. Únanse para que terminemos ese exercise.
En la esquina de East and South. Mm-hmm. Yes. At the corner. At the corner. No. The home. Opposite. Opposite. Uh-huh. Opposite. Questions? Vamos bien? Yes? Yes, teacher. No problem. The bus station. The bus station is between the school and art gallery. The city hall is near. No, near. Ya pusimos. Near the bank shop. The bank shop. No, near no han puesto. Next to pusieron. Ah, sí. No, pues near. Near. Así es cierto. Near nos quedó. Falta este todavía. Restaurant. Excuse me. No, have a look at this map and complete the title. You are the... This, excuse me. Excuse me. Where is a restaurant around here? Buscamos si está where ahí. There is. Ahí. Deriva. Is there? Ah, pues no. Where? Is there? Yes, here. There is. Yeah. La del hotel, va. ¿Pone la imagen? Ya te digo. Mira la de... Si vos te vías a la parva. O sea, no está a la par, sino que cerca. Ajá, cerca. Near, ajá. Cerca. Según la imagen. Uh-huh. Ahí next estaba. Tú es a la par. Uh-huh. Hospital Bookshop. Uh-huh. Sí, yo creo que sí, va. Casi el mismo. Uh-huh. Next to con near. Casi lo mismo, Batiche. Es que near es como. Next to es justo al lado. Near está cerca, ¿verdad? Bueno, bájalo. Falta una, creo. Aquí. Excuse me. Now. Bájalo. ¿Qué tal el diálogo? Hagan, ahí tienen que hacer clic. Ahí que vamos a... Hagan un clic ahí en la respuesta. Uh-huh. La mejor opción. Excuse me. There is, is there. Is there. Mm-hmm. Is there. ¿Cómo es pregunta? Pregunta. Exactamente. Aquí yes, sería la respuesta. Is. Uh-huh. Go straight. Ahí tenemos aquí que ver dónde está el restaurante. Pero restaurante aquí está, mira. Ajá. Ajá. Costura. ¿Pero de dónde partimos? De la X. De aquí. De la X creo que está. Ahí como dice. Ajá, uh-huh, de la X. Uh-huh. Your left. Oh, your left. On your left. Just after the park. Justo después del parque. Yes, thank you. Después de almorzar, yo. After I. Yo. Who like? I know what one like to go. Ajá, informal right. Es one, perdón. Ajá. Ah, pero. No, one no tiene sentido con one like. Pero no. I would like, sí. Would like, use informal. I would like. Like to ir. Would you tell me the way to the cinema?
Place. Place. Yes, please. Would you place. Tell me five words, cinema, please? Place. Please. 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 Es que de eso dice, no podría decirme. Ah, ok. Please. Yeah. Yes, of course. Would you tell me the way to the cinema? Please. Please. Cinema. Yes, of course. From the restaurant, go. The cinema. Okay. Entonces, go. Go back into the park. Eso le decía, que arriba. Go back. Eso decía, que el into es dentro de. Dentro de. Vuelvan a poner, vuelvan a poner esa donde dice back into. Back into. On to the back into, park. Yes, into. Back into the. Eso back significa into the park. Regresa de nuevo al parque. Vuelve por el parque. Ajá. Ajá. Regresa de nuevo adentro del parque. Ajá. Cross. Park. Cross it, and when you get back on the street, turn right sería para la persona, tendría que ser turn right. Could you tell me the way to the cinema? Please, sería, por favor. Please. Yes, yes, of course. From the restaurant. Pero, ¿dónde está el cinema? Ajá, ese no lo veo. Ahí no veo. Allá está, mira, a la derecha, casi pegado en medio, a la derecha en medio. ¿Aquí? Ese. Ah, este va. Ajá. Sí, tiene una cosita de cine ahí. Bueno, entonces sería ahí. Vamos a ver. Go from the restaurant, go. Go back into. Ve y regrésate al parque. But y el siguiente parque. Como se quedó allá en el restaurante. El restaurante. Ahí se tiene que regresar a atravesar todo el parque. Girar a la derecha. Ahí, the park. You will see the cinema on the other side on the road. The road. Aquí. Yes. Thank you. Thanks. No, el último. Thank you so much. Veamos. Ey, esa salió buena. 9 de 10. Pero vayan abajo, quiero ver cuáles son los errores. Y ahí, ¿por qué se ve? On your left tenía que ser, dice ahí, ve. Ay, no veo. Como en azulito está donde dice on your left. The rest will be. Suban a ver qué les dice los errores arriba. Qué feo se ve. The second right at the bowling alley. Esa está correcta. Se las tomó mala. Walk through the park también es correcta. Go straight on at the traffic lights. Esa se las tomó correcta. Go straight on at the traffic lights. Okay, very good. Turn right in this evergreen. Y aquí era. Ah, aquí era paz, como doble S, ¿cierto? Ah, pues se puso pasado. Pasado. Go past, yes, go past. Ve al pasado, le dijo usted.
Okay. 10 of 10, teacher. Quiero ver. You don't believe in us. Y incluyendo la que sale mala. Very good. ¿Todas salieron buenas abajo? Sí. Well, through the park, to the left, turn second. Suban, quiero ver una que está ahí que le salió mal a otro grupo. Suban. Hasta donde están las imágenes, las primeras. Ahí está, donde dice turn second right at the bowling alley. Y las tienen igual que ustedes y les salió mala, fíjense, no sé por qué. Imagine que están mal. Quizás alguna mayúscula, teacher, quizás no empezaron con mayúscula. Turn second right at the bowling alley. Vamos a ver ese error, espérenme. Turn second right at the bowling alley. Voy a revisar con otro grupo y les salió buena. Suban arriba. Suban. Obviamente suban arriba, ni modo que suban abajo. Ay, no, qué pena. Turn second right. Esta está mal escrita, miren. No veo. Ahí la palabra right está mal escrita. Ay, es cierto, se me fue una T. Por ese es el problema. Igual en la otra tendría que haber un error de escritura, creo. Walk through. Throat. Through. Sí, la T. Ah, sí, ajá, la T. Está la misplay. Ahí está. Aquí tenemos 10. Solo fueron errores de spelling. Right. Very good. Voy a ver el último grupo. De Marín. Ajá. No, ustedes son los que acabo de pasar con ustedes y porque volví aquí. Espérenme. Ok, so we have 8 of a 10. Bajen, quiero ver los errores. Wait. Acá está mal escrito porque puse dos veces T, pero sí está buena. Pues la tenemos. Aquí al revés. Ajá, the opposite, very good. Bajen. Igual me escribieron past ustedes, de pasado. Camina al pasado, dijeron. Camina al pasado. Regresa al pasado. Ok. Past, también allá past. Me escribieron pasado otra vez. Dos veces fueron al pasado ustedes. ¿Qué es past con dos S? Past, walk passing. Ajá, passing, como pasando. Very good. Bueno, very good. Interesting, cuando ya es la hora rapidito, vuelven a la sala principal. ¡Wow! ¿Por qué será? Ok. Muchos de ustedes... I'm tired, yes. Muchos de ustedes volvieron al pasado ahí escribieron walk past, y no solo fue un grupo, créanme. Varios volvieron al pasado y era walk passing, ok, pasando. Very good. Pero lo hicieron muy bien. Entonces, hagan las tareas, please. Voy a subir el comentario en la plataforma para la discusión. De discusión solo voy a hacer... Espérenme. De discusión todavía no tengo que hacer, pero va a ser algo fácil. Van a ver ahí en la discusión box en la mañana para que trabajen en la discusión. Trabajen en las tareas porque voy a subir notas mañana a más tardar a las 7 de la noche. ¿Ok? Ah, ok, teacher. Ok, so a más tardar a las 7 de la noche mañana, no quiero que se pasen de hora, ok? Ok, very good. Bye. Ok, bye everybody, have a good night. Bye, good night. Good night. Bye. Bye.